Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Yo soy Gio Infante y esto es Conducta Impropia. Durante la última semana hemos tenido una serie de hechos particularmente dolorosos. Esta tarde falleció Daniel Zamudio, una persona de 24 años que para sus agresores era única y exclusivamente una lacra social. Escoria, alguien a quien debían eliminar, alguien a quien debían hacer sentir que no era bienvenido en el mundo. Daniel fue atacado el 6 de marzo en Chile por un grupo de neonazis que impactó en él toda su furia, todo su odio, todo aquello que consideraba debía ser eliminado, debía ser tachado, debía ser marcado. A Daniel arrancaron parte de una oreja, le marcaron el cuerpo con esvásticas, con pedazos de vidrios. Lo dejaron caer en varias oportunidades sobre una piedra bastante grande, hicieron una palanca con sus piernas hasta que las fracturaron y estuvo durante los últimos 20 días en cama, estuvo en estado vegetativo, estuvo en coma y sin embargo nadie dijo absolutamente nada. La muerte de Daniel Zamudio era una muerte inminente, una muerte que todas y todos esperábamos con terror, porque su muerte implica en parte la victoria de la homofobia, implica en parte la victoria de lo más terrible y asqueroso que tiene nuestra sociedad, que es el odio. Sin embargo, la muerte de Daniel Zamudio tiene que ser para todas y para todos una oportunidad de reconciliación, una oportunidad de construir un mundo diferente, una oportunidad de construir un mundo en el que todas y todos podamos convivir, en el que podamos aprender a respetarnos, en el que podamos aprender a ser felices con la felicidad del otro. Daniel tenía una serie de proyectos, de sueños, de esperanzas que no podrán realizarse nunca. Su muerte a los 24 años implica que nuestras sociedades han fracasado. En Chile durante los últimos meses se ha debatido una ley de igualdad y no discriminación. Una ley contra la que la Iglesia Católica y buena parte del Senado chileno se pronunció en contra. Una ley que aún no es realidad. Y a pesar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, haya pedido la pena máxima para el grupo de neonazis que ya ha sido apresado por la violencia brutal contra Daniel Zamudio, que es 40 años de cárcel de acuerdo a las leyes chilenas, esto no es suficiente. Requerimos, exigimos que el gobierno chileno apruebe inmediatamente una ley de igualdad y no discriminación, la ley Daniel Zamudio, que constituya un parteaguas en la historia de los derechos humanos en Chile. Pero ese también tiene que ser un parteaguas para la historia de los derechos humanos de las lesbianas, travestis, gays y bisexuales en toda nuestra América Latina. El gobierno chileno durante los últimos 3 años se comprometió ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos no solamente a sancionar la violencia homofóbica, se comprometió a prohibirla, se comprometió a perseguirla, se comprometió a eliminar la violencia homofóbica. Un compromiso que asumió también con el Estado peruano. ¿Chile y el Perú han avanzado en algo en esta materia? En nuestro país cada semana muere un Daniel Zamudio. En nuestro país cada semana muere una persona asesinada por ser lesbiana, travesti, gay o bisexual. Sin embargo, sus muertes parecen bastante cómodas para nuestros congresistas.
Pareciera que cada vez que muere asesinada una persona por su orientación sexual o su identidad de género en nuestro país, los congresistas celebran. El gobierno aprista se negó a aprobar la ley de crímenes de odio que había obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. El Congreso aprista nos negoció nuestros derechos y nos vendió a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Y esta historia podría repetirse en el gobierno de la Gran Transformación. En los últimos días de diciembre del año pasado, el congresista Carlos Brus, junto a una serie bastante larga de congresistas, entre quienes se encuentra la ministra Ana Jara, presentaron de modo multipartidario el proyecto de discriminación 069-2011 para sancionar la violencia y los crímenes motivados por sentimientos de discriminación. Esta ley que mandaría de modo real a la cárcel a quienes nos golpean y a quienes nos asesinan, como asesinaron a Daniel Zamudio en Chile, aún está encarpetada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El congresista Bengolea, que la preside, aún no se ha dignado en acelerar el trámite para esta ley. ¿Qué es lo que está esperando, congresista Bengolea? ¿Cuántos muertos quiere que le llevemos a la puerta del Congreso para que se digne a procesar y a dar trámite a la ley 069 que sanciona los delitos motivados por sentimientos de discriminación o delitos o crímenes de odio? ¿Cuántos muertos necesitamos? Durante los últimos años, el Perú ha tenido el triste beneficio de ser el primer país en el mundo que tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos que en lugar de reconocer derechos, los niega y que deja en la completa impunidad a los asesinos homofóbicos. Ayer en la tarde, en la CID, hubo una asamblea, una audiencia, en la que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de Rocío Silva Santisteban, presentó la situación de los derechos humanos en nuestro país, y en especial los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, trans, gays y bisexuales. Vamos a escucharla. En torno al tema de los derechos humanos de las mujeres, por supuesto reconocemos la importancia de haber asumido el tipo penal de feminicidio dentro del Código Penal. Sin embargo, una política de sanciones más altas no va a frenar la muerte de miles de mujeres. En ese sentido, el Perú es en estos momentos el país con más alto índice de violencia sexual en toda Sudamérica, el número decimosexto en el ranking mundial, y creemos que las mujeres necesitamos un Plan Nacional de Equidad de Género que se estaba llevando a cabo hasta diciembre del año pasado, pero que sin embargo ha sido frenado de alguna u otra manera. Quisiera pasar de frente a las recomendaciones, ya que me queda un minuto. Esperamos que el Estado peruano tenga en consideración, en relación con la criminalización de la protesta, investigar las responsabilidades por el uso abusivo de la fuerza, emprender las reformas legales necesarias para derogar las normas que permiten la criminalización de la protesta y, por supuesto, permitir que el proceso de consulta sea efectivo y recoger la preocupación e intereses de los pueblos indígenas en relación a las observaciones que tienen al proceso de reglamentación de la ley de consulta. En materia de reparaciones, es importante modificar el Decreto Supremo 051, tomando en cuenta lo establecido en el acta firmada el 10 de noviembre del año 2011 en la sesión ordinaria de la CEMAN. A su vez, consideramos que es muy importante incorporar a las víctimas de violencia, no violación, sino violencia sexual en la ley PIR, y a su vez consideramos que debe de haber un presupuesto institucionalizado para el tema de reparaciones. En materia de derechos de las mujeres y población LGTB, consideramos que es bastante importante reprimir, investigar y sancionar los delitos de violencia sexual e incluir ese tipo en la ley PIR, establecer una política clara de prevención, sobre todo enfocada hacia los varones, estableciendo políticas que detengan el machismo, aprobar el protocolo de aborto terapéutico. El aborto terapéutico está despenalizado desde el año 1924 en el Perú
y en todos estos años no se ha planteado un protocolo, motivo por el cual en algunos hospitales se le niega el aborto terapéutico a las mujeres que están con peligro de perder la vida. Sancionar las prácticas denigrantes por motivos de orientación sexual, incluso los estereotipos que se difunden a través de los medios de comunicación. Implementar programas de capacitación a operadores de salud, sobre todo los que trabajan con población VIH, y crear un registro oficial de crímenes de odio. Gracias a la organización peticionaria por su presentación, como se habrán percatado. Sancionar los crímenes de odio. Esta demanda de la sociedad civil peruana, representada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, fue expuesta ayer por Rocío Silva Santisteban en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Estaba ahí el ministro Jiménez. Sin embargo, a pesar de estos casi 3 minutos en los que Rocío habla de los derechos de nuestras comunidades, ¿cuántos minutos creen que dedicó el ministro Jiménez a responder sobre esos temas? ¿Uno? ¿Dos? ¿Quizás 30 segundos? No. Ninguno. Ni medio segundo. Porque parece que al ministro Jiménez las vidas de lesbianas, travestis, gays y bisexuales no le importan absolutamente nada. Quizás por eso puede convivir con un plan de justicia, un plan nacional de derechos humanos que contiene candados a los derechos de nuestras comunidades. Quizás por eso no está presionando suficientemente al conjunto de sectores para que participen en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Las audiencias empiezan mañana en Ica, esta madrugada, Conducta Impropia estará viajando para estar en esa primera audiencia para insertar demandas de lesbianas, travestis y gays. Sin embargo, esperamos que el Estado peruano empiece a poner fin de modo decidido a la violencia y los crímenes de odio por homofobia. No necesitamos más muertos. Ya tenemos suficientes, no solo en el Perú, sino en toda la región. Esperamos que la muerte de Daniel Zamudio nos siga alimentando para luchar contra la violencia, contra la homofobia, contra la intolerancia. Sin embargo, no tenía que morir nadie para demostrarnos lo terrible que son nuestras sociedades, lo terrible que es aún vivir siendo abiertamente gay o lesbiana o trans en nuestras sociedades, lo terriblemente absurdo que es morir única y exclusivamente por ser diferente. Regresamos en unos segundos. Siempre y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en el vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En El Arriero, con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello.
Los martes, El Mundo de las Tablas, en Sala Llena con Eduardo Adrensen. Los miércoles, El Mundo Culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, El Movimiento Musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, Lo Mejor de la Salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Olivia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la Actualidad, Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula en Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es WebInc, con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, En el Arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Y volvemos en La Mula Televisión. Esto es Conducta Impropia, soy Gio Infante y estamos con Víctor Vázquez, que es responsable del área de derechos humanos de la Secretaría Nacional de Juventudes, el SENAJU, que está adscrito al Ministerio de Educación y que es el órgano del Estado responsable de las políticas de juventudes y para juventudes en nuestro país. La SENAJU hace algunas semanas, el 14 de marzo, anunció que iba a poner en marcha un programa piloto para combatir el bullying homofóbico en los colegios. Víctor, ¿cómo es posible que tengamos una iniciativa contra el bullying homofóbico desde el Estado cuando la postura histórica del Estado y del Ministerio de Educación ha sido más bien una postura homofóbica? Buenas noches, Gio. Gracias por la invitación. Bueno, tu respuesta podría ser es que estamos acercándonos a cambios importantes dentro del Estado y a partir de la Secretaría Nacional de la Juventud, pues el Secretario Nacional de la Juventud ha tratado y trata de que este programa que se va a aplicar o que ya está aplicando sobre bullying homofóbico sea el comienzo de estas posibles cambios que se den en el Estado, ¿no? Actualmente. Pero, a ver, lo que entiendo es entonces, ya, bacán, puede haber mucha buena onda, puede haber muchos deseos, uh-huh, pero de modo real, ¿qué capacidad tiene la SENAJU para combatir la homofobia en las escuelas peruanas? Pues nosotros, desde SENAJU, como tú mismo lo has dicho, somos una entidad adscrita al Ministerio de Educación y tenemos la capacidad de poder proponer programas, pilotos, y después de ello, con el resultado y el producto que se tenga de esto, poder proponer
al Ministerio de Educación que se aplique de manera más amplia, puede ser por ejemplo en Lima Callao, y así también a nivel nacional, ¿no? Esto va con una forma de pensar de querer cambiar lo que nunca se ha tocado. Como tú mismo lo has dicho, ¿no? Las personas LGBT han tenido un abandono por parte del Estado durante mucho tiempo. Lo puedes ver bueno, que y por parte del gobierno de la Gran Transformación también, porque en el conjunto de sectores han olvidado las promesas explícitas en relación a lesbianas, travestis y gays, ¿no? Y lo que se vive en nuestras escuelas es de terror, así que quisiera que nos expliques un poco en qué consta este plan piloto, pero primero vamos a ver algunas imágenes de un caso espantoso de bullying, bullying homofóbico, creo yo, además, que se reportó en un colegio de San Miguel a fines del año pasado. Amigo, lo han tirado. No basta que el niño estaba en el suelo revolcándose, llorando, gritando. Van a venir, lo van a patear y lo van a tirar. Lo van a tirar encima. Carlos se ha tirado encima, no ha tenido piedad de mi hijo. Y no es la primera vez. Y no es la primera vez. Usted tiene que hablar con su hijo. Desesperada e indignada, así se encuentra Cristina, la madre de un niño de 12 años. Según cuenta, su hijo fue golpeado dentro de su colegio por 5 compañeros de clase, hasta el punto de dejarlo casi inválido. Usted no sabe cómo he encontrado a mi hijo llorando en la puerta del colegio, porque estos animales lo han levantado del suelo. Párate, maricón, le han dicho, para que se siente, ¿por qué lloras? Mi hijo está privado. Y nadie se ha defendido a mi hijo, ni siquiera la profesora, ni nadie. Este sería un caso más del terrible bullying o acoso escolar. Según la madre, no era la primera vez que golpeaban a su hijo. Por sus lesiones, el escolar está siendo monitoreado en el hospital del niño. Lo han parado, y en ese momento que me lo han parado y lo han sentado para que sea hombrecito, entre comillas, parece que le han malogrado su médula. Y es más, la animalada que ha hecho la de profesora es sacarlo a la puerta del colegio, sentado, donde le han encontrado los bomberos. Fuimos en busca de la versión de las autoridades del colegio San Newton en San Miguel. Y en un primer momento, la directora negó los hechos. ¿Acá no es? ¿Acá no viene un problema, nada? ¿A qué hora vamos? ¿Problema? Los niños todos están. Pero una pelea entre niños de 12 y 13 años. Minutos después, aceptó que el altercado sí se produjo en el centro educativo. Los compañeros de Laura le han explicado eso, que no claro, estaba jugando. Ha sido jugando ha sido. Que se ha golpeado en todo caso la columna, un golpe. No, no ha sido la columna. Nosotros más bien hemos llamado al bombero para auxiliarlo. La madre del pequeño informó que ha denunciado el hecho ante la policía y solo espera que los resultados de la resonancia magnética practicada a su hijo sean favorables. Bien, estas imágenes terribles de adolescentes que son golpeados en sus colegios y les dicen párate maricón y etc. Las hemos vivido tú, las he vivido yo y las viven cientos y miles de adolescentes lesbianas y gays. Las adolescentes trans suelen además ser expectoradas del sistema educativo, cosa que no sé si es más perversa quizás que este maltrato. Ante situaciones tan brutales, ¿qué propone la CENAR? Mira, primero debemos entender, yo quiero que quede claro esto, que cuando hablamos de bullying, estamos hablando de un comportamiento agresivo, ¿ya? Un acto de dañar a alguien. Pero este no se da de manera individual, o sea, no flota en el espacio, sino que se da a través del tiempo. Es sistemático, es metódico, ¿no? Y aún así, se da en una relación y se caracteriza por la asimetría de poder que existe. Por lo tanto, si hay una pelea entre alumnos, necesariamente no puede ser bullying. O sea, claro, tiene que existir. Pero en el caso de bullying, por ejemplo, lo que podemos identificar es que hay maltrato sistemático contra un sujeto específico por características específicas, ¿no? En el caso que abordamos, sí. Por ejemplo, por bullying, por la orientación sexual real o percibida de la persona, ¿no? Porque igual los chicos heterosexuales afeminados son bulleados por mariquitas y etc. ¿No? Ante esto,
¿Cómo pretende la SENAJU abordar esto en ese plan piloto que nosotros tenemos aplicando acá diferentes habilidades para el desarrollo de los alumnos? Que vamos a aplicar la cuota, en este caso sacar a determinados alumnos, si es posible a los alumnos que son más representantes o representan más en sus aulas, o capaz a los afectados en este caso, para que puedan ser capacitados. Son 25 alumnos por colegio que se están... ¿De cuántos colegios? De 4 colegios de Villa Salvador, de los cuales ya se tiene un trabajo, no se puede hacer una coordinación. Entonces se ve habilidades cognitivas, habilidades afectivas y habilidades de comportamiento. No se trata de hacer un taller y punto. Uh-huh. Se trata de hacer 10 sesiones en las cuales se vea un cambio de comportamiento de estos alumnos. Y estos mismos alumnos sean réplica de los temas que se van a tratar ahí mismo, ¿no? No sabemos que esto es una constante y tiene que tener un seguimiento adecuado. Bacán. Sí, estoy viendo, por ejemplo, tienen acá programa psicoeducativo, prevención del bullying basado en la orientación sexual, identidad de género, de la violencia, la convivencia, una serie de ejes temáticos que van integración, bullying, sexualidad, orientación sexual, identidad de género, estereotipos, sentimientos basados en la orientación sexual, identidad de género, comportamientos discriminatorios, realidad del bullying, terapia de grupo, acción, compromiso. Ahora, estos 10 talleres a promotores, ¿realmente lograrán cambiar realidades en estos 4 colegios de Villa El Salvador? Sobre eso y sobre cómo podemos masificar esta iniciativa en un sector que se ha caracterizado por su tradicional conservadurismo ante no solamente la homosexualidad, sino en general ante toda la sexualidad. Vamos a seguir conversando con Víctor Vázquez después del corte. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Escritor. Bien, este programa de la violencia a la convivencia, acá tengo un folleto muy bonito del programa, lo que entiendo proponen es capacitar a 25 alumnos líderes de 4 colegios durante 3 meses y medio. Luego de estas capacitaciones, que además veo son y deberían ser parte de la currícula cotidiana, para sincerarnos, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, aparte de seguir con el seguimiento de estos alumnos, de estos colegios, del trabajo de los promotores ya de bullying, de la prevención del bullying, es proponer, ¿no?, que este programa también se aplique en diferentes departamentos del país, ¿no?, teniendo estos resultados. Lo que tú dices es cierto, lo que tú nos comentas es cierto, ¿no? Nosotros tratamos de poder tener este programa como un plan grande, nacional, se puede decir, para poder aplicarlo en nuestro país, ¿no? Como tú puedes ver, este material que estamos, que se va a repartir a los alumnos y a diferentes personas en estos 3 meses y medio, pues hablamos de sexualidad de manera abierta, de manera clara y explícita, para poder tratar evitar estos tipos de bullying que se pueden dar y las maneras de poder evitarlo, ¿no? Ahora, ¿tienen pensado masificar este programa? ¿En qué plazo? Eso ha sido la pregunta de muchas personas, a las capacitadas también, las que van a ser capacitadas como facilitadores de este plan piloto. Se trata de obtener los resultados y aplicarlo de manera más pronto posible. A fin de año se puede hacer que está proponiendo este plan de manera general. Para poder aplicarlo, ¿no? ¿Y cómo un
órgano de tercer nivel al interior del Ministerio de Educación, como la SENAJU, aspira a masificar un plan que para mí debería ser obligatorio, pero digamos, lo que tenemos en ese momento es que la educación sexual integral que ha venido promoviendo el Ministerio de Educación en realidad es ñanga, porque de sexual no tiene nada, de integral mucho menos, ¿no? Porque no aborda de modo científico la diversidad, las diversas sexualidades, las diversas posibilidades de las sexualidades humanas, y además no construye un discurso progresista y científico desde las aulas sobre la homosexualidad. Entonces, ¿cómo desde un espacio tan chiquito pretenden transformar toda la concepción? Ahí está, es algo muy complicado. Nosotros desde la SENAJU, ya como tú sabes, hemos conversado, por ejemplo, con el Movimiento Homosexual de Lima y también con algunas agrupaciones de jóvenes ahí mismo, hablando sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Hemos conversado sobre también la currícula básica curricular, básica. ¿Y hay alguna propuesta concreta? Lo que nosotros propusimos es que se necesitan cambios como la educación integral sexual, la educación sexual integral, que debe estar ahí presente. Y pues propusimos que desde el SENAJU vamos a ver esos cambios, vamos a aplicar esos cambios, pero también necesitamos el compromiso de los grupos sociales, TLGB en este caso, juveniles, para poder también tener el peso y el trabajo y poder aplicarlo, ¿no?, de manera más eficiente. A ver, o sea, a mí me deja un muy buen sabor, por ejemplo, el ver que la SENAJU por fin esté abordando un buen sabor. La homofobia. Me parece fantástico. Ya, pero siento que hay muchas buenas intenciones, pero que no hay una ruta clara trazada, ¿no? Tenemos una ley, la ley anti-bullying, que fue aprobada por el Congreso anterior, ¿no?, el 23 de junio del 2011, que según declaraciones del Consejo Nacional del presidente del Consejo Nacional de Educación, ¿ya?, era una ley inaplicable. Y además lo que sugería era que para que se aplique esta ley, como no había la cantidad suficiente de psicólogos en las escuelas peruanas, que se incorpore a los responsables de las pastorales juveniles de las iglesias. Entonces a mí se me paran los pelos, porque digo, oye, un responsable de pastorales juveniles católico evangélico promedio no está en capacidad de abordar este bullying homofóbico. Claro, ¿no?, que no, claro que no. Ante eso, ¿qué han hecho? Así de modo concreto. Nosotros sabemos, nosotros estamos trabajando no solamente de SENAJU, no solo SENAJU tiene el apoyo y la colaboración de IMPARES y CPSEX, que son centros, instituciones donde hay psicólogos que trabajan estos temas también de manera abierta y muy clara, ¿no? Y sabemos que tratamos de ver que estos comentarios en los cuales dicen que personas o catequistas puedan ser los coordinadores o los tutores que puedan hablar de bullying a personas que posiblemente tengan una orientación sexual diferente, homosexual en este caso, o bisexual, no, sabemos que no va a ser tratado de una manera eficiente, ¿no? Claro, es de terror. Por supuesto que sí. Es de terror. Es como que nos manden a Fernando Maestre o a Cipriani o a Ley a las escuelas, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, hay la SENAJU, yo sí creo que es un órgano muy chiquito, que tiene un montón de responsabilidades y que genera mucha expectativa. Una de las responsabilidades que tienen es la de la opinión técnica en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que fue firmada por el Perú en el año 2005 y que el anterior Congreso de la República decidió meter a la congeladora. La primera propuesta era que se apruebe que se ratifique esta convención con reservas. Es decir, yo firmo ante la comunidad internacional, no hay ningún problema, pero luego digo, pero ¿sabes qué? Tales y tales artículos que dicen que las personas homosexuales son humanos, no son marcianos, no muerden, no comen niños y también tienen derecho a no ser discriminados, a no discriminarlos yo no me comprometo, pero a todo lo demás sí. Logramos en ese momento que no se logre tal aberración jurídica y que se comprometan a todo o a nada. Pero aún hay en el expediente que fue enviado por Relaciones Exteriores la opinión técnica que fue enviada por la CONAJU cuando era la secretaria, CONAJU, de la, ¿no?, Puente.
Exacto, cuando era hija de una gran dirigente aprista y homofóbica, donde este órgano de la juventud decía que evidentemente no había que aprobar esta norma, que cómo era posible que los homosexuales quisieran no ser discriminados. La SENAJU hasta el momento no ha emitido opinión técnica al nuevo Congreso diciendo que eso es una barbaridad y que no están de acuerdo con esa postura. ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Cuándo? Yo creo que SENAJU ya tiene una postura. Una postura de inclusión. De inclusión a todos y a todos. Eso es clarísimo, pero... Por eso. Nosotros hemos hablado igual en distintas agrupaciones, con distintas agrupaciones de jóvenes, sobre la ley, sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Y que estos artículos que han sido observados, pues tienen que ser admitidos. Porque son de justicia, porque son importantes para el desarrollo de todos los jóvenes, de todas las y los jóvenes. Claro, ¿no? Pero eso lo sabemos tú, yo, claro. La gente que nos está viendo, y obviamente al hacer programas como ese me queda clarísimo de la postura progresista de la SENAJU y del actual secretario. Y te cuento. Pero el asunto es que en términos de procedimientos, ¿no? Es necesario que haya un documento de opinión técnica de la SENAJU y ya... René Galarreta tiene, ¿cuánto? ¿Casi un año? Casi un año a la cabeza de la SENAJU y que en un año no haya mandado un expediente técnico diciendo, por favor, lo que ha dicho la anterior gestión es una barrabasada y no estamos de acuerdo, le enmendamos la plana, o sea, ¿qué pasó? Nosotros sabemos, estoy seguro que tiene muy en cuenta, René, nuestro secretario general nacional, tiene muy en cuenta lo que ustedes opinan, lo que se pide en sí. Y él tiene en claro que esto tema tiene que abordarse de una u otra forma. Y por ejemplo, no lo tenga en cuenta, que actúe. Toma, por ejemplo, nosotros hay una ley que está proponiéndose de SENAJU, la ley de la juventud, Nacional de la Juventud, en la cual se ha puesto estos artículos que han sido observados en la Convención Americana de los Derechos de los Jóvenes. Buenísimo. Dentro de esta ley. Y sabemos que ya la presentaron. Analizándola, estamos trabajándola muy arduamente y pues igual se ha luchado para que estos artículos estén presentes dentro de esta ley que va a proponer. Ahora, estamos seguros que en un momento determinado, en un momento indicado, el secretario de René Galarreta va a opinar sobre esto. Y estoy seguro que va a estar a favor, ¿no? Perfecto que haya un proyecto de ley nacional de la juventud preparado por el SENAJU que incorpore los derechos LGTB. Mis felicitaciones, pero el asunto es, en ese momento en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, hay un expediente técnico firmado por la CONAJU y que, claro, el asunto es que lo que era CONAJU, ahora es SENAJU. Y mientras la actual SENAJU no diga, esto es una barrabasada y no estamos de acuerdo, va a seguir siendo esa la postura oficial. Porque la postura oficial no se coloca con volantes, la postura oficial se coloca con expedientes. Disculpe, pero a mí me resulta de terror que tengamos un secretario nacional de la juventud es un año y que un año no hayan podido redactar un expediente técnico. Un secretario nacional de la juventud que necesariamente está viendo viable que temas de TLGB, de personas... con temas TLGB, con temas contra la homofobia se estén indicando, pero también que tiene una postura determinada, ¿no? Claro, por eso, yo sí creo que perfecto, nuestras felicitaciones, pero también con los procesos formales no se duerman porque se les puede pasar el tren y cuando se empieza a discutir en el Congreso, falta que no haya opinión técnica de la SENAJU y eso a mí sí me aterra. Lo que nosotros sí esperamos mucho es que personas así como tú, que tengan una opinión clara sobre el trabajo que se pueda hacer o sobre estas presiones, son importantes porque de todas maneras a las personas, a los funcionarios públicos nos hacen tomar en cuenta, nos hacen recordar que tenemos que tomar mucho más empeño en esto y que es un tema muy importante que tiene que abordarse sí o sí. Sí, por favor, porque finalmente la Secretaría Nacional de Juventudes es el órgano del gobierno que es responsable de lo que suceda con la vida de todas y todos los jóvenes, en especial con los jóvenes lesbianas, trans, gays y bisexuales. Esta demora de un año, yo espero que menos de un año. Que la resuelvan de modo inmediato. Creo que sí.
por favor, vamos a estar acá haciendo el seguimiento. Muy Yo bien. Le he escrito un par de veces a René Galarreta solicitándole una cita para tratar esto. Nunca me respondió, así que espero que ahora a través tuyo pueda responder. Qué lástima que no nos puedan dar un plazo, pero muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Gracias, gracias a ti. Bueno, espero que dentro de 3 meses y medio podamos tener alguno de los promotores formados acá en el estudio y ver de qué modo se ha transformado alguno de estos colegios de Villa El Salvador. ¿Aceptas el reto? Por supuesto que sí. Vamos a estar presentes acá, pendientes de tus comentarios, de las cosas que podamos hacer, y sabemos que estos cambios son posibles, que la transformación es viable y que todos y todas tenemos que estar incluidos dentro del Estado, ya que... Sí, bueno, y esperamos que René Galarreta, que seguro nos debe estar viendo, y que además ha sido parte de las juventudes del Partido Nacionalista Peruano, sí recuerde y sí crea en los postulados de la Gran Transformación, que incluye 10 compromisos con los derechos de lesbianas, travestis, gays y bisexuales. A ver si es el primer funcionario del Estado y del gobierno de la Gran Transformación de Ollanta Humala que cumple las promesas que el presidente, al parecer, no está dispuesto a cumplir. Regresamos luego de la pausa con una representante de Demus para analizar de qué modo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables protege a las parejas del mismo sexo. Ya volvemos en La Mula Televisión. Y todos los martes, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adrianse. A las 8, Internet en la Actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vila. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, Conflictos Regionales Bajo la Lupa. En El Arriero, con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa. En Oye lo que te conviene, con Eduardo Olivia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, El Mundo de las Tablas, en Sala Llena con Eduardo Adrensen. Los miércoles, El Mundo Culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, El Movimiento Musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Olivia. Y solo por Mula TV. Thank you.
Seguimos en Conducta Impropia, esperando que el Secretario Nacional de Juventudes esté en ese momento redactando la opinión técnica para que el Congreso ratifique de modo irrestricto la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Vamos a seguir llevando la cuenta en las próximas semanas. Pero ahora tenemos una noticia bastante grata. Creo que es la primera buena noticia que damos en estos en estas siete semanas de programa. Me encuentro con Cintia Silva, que es abogada de la línea jurídica del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS. Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gio, muchísimas gracias por la invitación. Igual estamos aquí a su disposición para lo que a ustedes se les ofrezca en esta oportunidad. La ley de violencia familiar es la que nos convoca. Sí, hace un par de semanas recibí un correo electrónico que me dejó un poco preocupado de una funcionaria de un centro de emergencia mujer que nos refería que había llegado a un centro de emergencia mujer una pareja gay, una persona gay, que refería que su pareja conviviente del mismo sexo lo había golpeado y que ellos en el centro de emergencia mujer no sabían cómo responder ante esta situación porque asumían que la ley de protección a la violencia familiar no incluía a las parejas formadas por personas del mismo sexo. Sin embargo, consultaba con las amigas de DEMUS y me desaznaron, me dijeron que sí, estamos incluidos. Así que cuéntanos, ¿cómo? Por supuesto, la ley de violencia familiar tiene muchísimas críticas, creo que no es ajeno para nadie. Sin embargo, tiene un ámbito de protección que también incluye a las parejas del mismo sexo en la medida que en el artículo 2, inciso F, señala que quienes habitan dentro de un mismo hogar y que no tengan una relación laboral o una relación contractual, que es entendido que son las parejas, pues acceden a la protección de esta ley, ¿no? Entonces, no hay ningún fundamento legal y es más bien inconstitucional señalar que pues la ley no protegería a estas parejas, ¿no? ¿Y cuál es la protección que brinda esta ley a todas las parejas? A todas las parejas es, en realidad, nosotras tenemos una posición crítica de esta ley porque siendo protectora de sujetos de derecho, integrantes de una familia, cuando es aplicada por operadores de justicia con un enfoque familista, lamentablemente termina protegiendo a la unidad familiar y no a los sujetos que lo integran, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha presentado este problema, que mujeres van, usualmente mujeres, porque son la mayor parte de víctimas producto de violencia familiar, acuden a servicios que ofrece el Estado para protegerlas de la violencia y no y son reprochadas más bien por preferir su protección personal, su integridad personal a la unidad de la familia. Señora, pero piensen en su matrimonio, sus hijos, hay que darles un hogar, una figura de padre. Exactamente. Entonces, qué terrible, o sea. Totalmente. Entonces, por eso regresa que la sigan golpeando, señora. Cuando la maten, ahí la atendemos. Sí, una cosa así. Sí. Pero la actual ley, con todas estas críticas, no, que son, creo, no solamente el instrumento, sino la forma en la que opera en general el conjunto del sistema. Pero, ¿cuáles son las herramientas que nos brinda esta ley? ¿De qué situaciones nos protege? Todo tipo de violencia familiar, psicológica, física, incluso sexual, está también denominada. En cuanto a la protección que te daría esta norma, se da para accedes a un proceso de violencia familiar que te lleva a dos procesos, ¿no? Uno es el de violencia familiar más tuitivo, que es como familiar y civil, y es a través del cual consigues medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección son medidas, que buscan proteger a la víctima que pide como auxilio a través de la denuncia,
¿no? Entonces, estas mujeres que piden auxilio tienen derecho a que el fiscal pueda determinar en su caso medidas efectivas de protección. Lamentablemente lo que ha venido pasando es que la policía o la fiscalía han señalado en estos casos medidas de protección como el cese de la violencia, que es totalmente declarativo, o las terapias psicológicas para ambas partes, que lo que hace es trasladar la culpa de la violencia a las víctimas, ¿no? Las medidas de protección que deben establecer a través de estos procesos los operadores y operadoras de justicia son las efectivas, es decir, el alejamiento del agresor del domicilio. Uh-huh. Que se determine que no se suspendan las visitas, si hubiera hijos, si hubiera dependientes menores, uh-huh. ¿no? Que se suspenda también todo tipo de acercamiento del agresor con la víctima, ¿no? Ese tipo de medidas, e incluso en el caso de las mujeres, las medidas cautelares como la asignación anticipada de alimentos, que es la principal preocupación de muchas mujeres que son madres. Porque hay muchas veces una dependencia económica que hace que muchas mujeres, en general muchas personas, porque eso también lo he visto en algunos casos de parejas de gays y de lesbianas, uh-huh. acepten la violencia a partir de la dependencia económica del agresor, uh-huh. ¿no? Sí, y entonces es importante exigir de operadores y operadoras de justicia que establezcan este tipo de medidas que son efectivas, porque de las otras ya hemos visto que por lo menos el 10% de víctimas de feminicidio son mujeres que han recibido este tipo de medidas de protección que definitivamente no protege. Voy al centro de emergencia, mujer, denuncio que me están pegando, me mandan a terapia con el agresor y después me mata. Por supuesto. Entonces es gravísimo, ¿no? Porque estamos entendiendo que esto es un fenómeno tolerable, ¿no? Estamos entendiendo que además no es un fenómeno grave. Y por eso es que no se le da la debida atención, no se investiga, no se establecen las sanciones correspondientes. ¿A qué es lo máximo, digamos, que podríamos aspirar de protección legal, de modo real, en el sistema de justicia actual, si es que vamos a una comisaría, un centro de emergencia mujer a denunciar? Con una denuncia de violencia familiar, te decía que primero vas a un proceso por el cual consigues uh-huh. una medida de protección. Pero también hay otro proceso que también se activa con la denuncia por violencia familiar, que es el proceso penal. Si hubiera algún delito, lesiones leves, graves, secuestro, violación sexual. Porque hay violación dentro de una pareja. Por supuesto, ya eso ha quedado claro a partir de del Código Penal del 91, que establece que no importan las relaciones personales, sino simplemente que se venza la voluntad, ¿no? Por algún medio de la víctima para acceder sexualmente a ella. No recuerdo en qué código, pero eso es una versión de hace varias décadas, era obligación de la mujer las relaciones sexuales con el esposo. Claro, ¿no? el deber de cohabitación, el deber de tener relaciones sexuales porque están casados, ¿no? Entonces era parte de los beneficios de él. Sí, era parte de las obligaciones que tenía que aceptar, ¿no? La mujer, más allá de que esté en un contexto de violencia, más allá de que no tenga ánimo ni ganas de tener una relación sexual, ¿no? Solo por ser el esposo. Y había muchas cosas. Y ojo que esto además pasa en relaciones gays, en relaciones lésbicas, o sea, el no ser heterosexuales no nos libra de todos estos mandatos terribles del machismo y de la misoginia que hay en relaciones heteros. Querida, si es que alguna persona que nos está viendo desea denunciar, ¿cuál es el proceso? La denuncia se puede ingresar a la comisaría o a la fiscalía, e incluso al juzgado,
¿no? ¿Directamente? Directamente. Los centros de emergencia mujer que mencionabas son servicios especializados e interdisciplinarios que ofrecen psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, y que trabajan en conjunto por cada caso, ¿no? Entonces, se supone que estos servicios deben ser integrales en todos los casos y además en los más de 140 centros de emergencia mujer que existen en el Perú. Lamentablemente eso no se da así, hay muchos centros de emergencia mujer que están cerrados, hay muchos que no tienen los servicios completos, ¿no? Pero todas las personas tienen derecho a acceder a estos centros de emergencia mujer con calidad de atención. Y es necesario ir, cuando se va a la comisaría o a la fiscalía, ¿es necesario ir con un abogado? ¿Necesito llevar mi denuncia por escrito? No. La denuncia puede ser verbal, puede ser escrita, si hubiera posibilidad, no se necesita de un abogado. Las pericias psicológicas, físicas que se requieren para el proceso pueden ser del Instituto de Medicina Legal, pueden ser de un centro de salud del Ministerio de Salud. De la posta, de la mi barrio. Exactamente. Y son además gratuitos, ¿no? Entonces existe ese derecho. O sea, ¿no hay que pagar nada? No hay que pagar nada para este proceso, ni para la denuncia, ni para las pericias, ni para las declaraciones, ni para nada. Entonces es bueno que se sepa lo que hay hasta el momento. Sin embargo, la demanda desde organizaciones feministas como Demus es que exista una ley marco de violencia contra las mujeres, de violencia además basada en género, ¿no? Porque hay un entendimiento de que hay que proteger a la familia, que es la institución constitucional. Hay que proteger a la familia y no a la persona. Exactamente. Entonces hay que dejar claro, además, adecuando la legislación peruana a la Convención Belén do Pará, que es la interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y a través de esta ley marco de violencia de género hay que establecer políticas de igualdad, de derechos sexuales y de acceso a la justicia. Dentro de las de acceso a la justicia, además, garantizar una sanción, una investigación, un procesamiento efectivos y además de una reparación para las víctimas de violencia, no solamente en el ámbito familiar, porque entenderás que hay parejas no solamente convivientes, ¿no? Sino también... Claro, porque la actual ley solo te protege si eres conviviente. Sí, conviviente, casado, con... O sea, si mi novio que no vive conmigo, sino a 50 kilómetros, me gomea... No pasa nada, ya fui. Y a nadie, y tampoco a las parejas heterosexuales, ¿no? Es terrible, ministra Jara, a ver si, por favor. Además ha tenido declaraciones interesantes los últimos días. Ha tenido declaraciones interesantes. Lo único que nos preocupa es que ella concentra todos sus esfuerzos en la sanción drástica, ¿no? En la condena, y además pide penas más graves todavía de las que hay. Y allí no está el problema. Necesitamos prevenir antes de sancionar. Prevenir, y además que los aplicadores de estas leyes transformen sus estereotipos, sus prejuicios de género, ¿no? Por los cuales hay casos como Pfeffer y casos como Avencia Mesa, por los cuales se condena por prejuicios. Hay un camino por recorrer muy largo. Cintia, muchísimas gracias por esclarecernos los alcances de esta ley. Si alguien, entiendo, Demus tiene un servicio de orientación legal. Demus tiene, nosotras trabajamos en vigilancia de las políticas de Estado de justicia, uh-huh. De prevención, podemos atender orientación y derivación. No atendemos los casos, no los llevamos. No tenemos los servicios para llevar. De consultorio. Exacto. Y si alguien quiere contactar con Demus, ¿a qué teléfono, a qué correo, a qué web? www.demus.org.pe. Allí nos pueden contactar, y también es bueno fortalecer la difusión de los servicios que ofrece el Estado, ¿no? Que debe mejorar cada vez más. Pero ¿hay alguna dirección donde podamos encontrar el directorio de Centros de Emergencia Mujer? Centros de Emergencia Mujer en la línea 100. Uno llama gratuitamente a la línea 100 y allí le dan toda la información necesaria para una víctima de violencia familiar, sea esta mujer, o sea,
por ser persona, mujer, gay, quien sea, lesbiana, transexual, todos tienen protección de la ley de violencia familiar y por lo tanto el Estado tiene el deber de brindarla, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Cintia. Ya saben, todas y todos pueden llamar a la línea 100 si es que han sido víctimas de violencia en sus hogares. Cerramos el programa con la indignación que nos deja la muerte de Daniel Zamudio en Chile, con la indignación que nos dejan los cientos y miles de muertes que registramos todos los años, no solamente en el Perú, sino alrededor del mundo, de personas que son asesinadas única y exclusivamente por ser quienes son, por ser lesbianas, por ser trans, por ser gays, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser afrodescendientes, en fin. Apostamos por un país y por un planeta en el que ninguna persona tenga que morir asesinada, en el que todas y todos podamos convivir y podamos aprender un poco de aquellas y aquellos a quienes sentimos o vemos diferentes. Confiamos en que el Estado peruano prontamente dé trámite al proyecto de ley 069 que fue presentado el año pasado por una larga serie de congresistas. Y esperamos que la Secretaría Nacional de Juventudes se anime a enviarle al Congreso su postura sobre la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, por favor. Bueno, esto es todo esta semana. Soy Gio Infante. Nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la noche por La Mundo Televisión. Y si desean ver este o los programas anteriores, pueden entrar a conductaimpropia.lamula.pe. Esto fue Conducta Impropia. Buenas noches. Why is this taking so long?